unidas, ya somos un gran centro. Entonces, Fresador lo adelantaba, bueno, si nos separamos, al total nos vamos a debilitar y más fácilmente nos van a, pensemos en términos de Fresador, ¿no? Sonaría algo así como que nos podrán reconquistar, ¿no? Tengo la impresión, ahí como se llama, que lo que tenía muy claro Fraser Bender era que se estaba copiando instituciones de los Estados Unidos que quizás tenían una lógica un poco diferente. Y yo creo que nadie culparía a los que estaban copiando esas instituciones cuando la nación próspera de la época en Estados Unidos. Francia ya había pasado por su reino del terror, por su crisis. Entonces ahí, de alguna forma, Estados Unidos es una nación mucho más estable. Entonces ahí topamos varios artículos muy parecidos y además tomamos el sistema presidencial, además de la fórmula del sistema federado, el sistema bicameral. Yo eso entiendo que además creo que ya les habló de eso la semana pasada, ya no tampoco me meto mucho más a hacer esas comparaciones, pero entiendo que algo de lo que se estaba preocupando Fraser Bender, a mí me parece que era como una sensación más original, ¿no? Como de pensar más por nosotros. Y en alguna otra parte del voto, no es la parte que quiero leerles, dice él, pues ¿por qué? ¿Que hay una sola forma de federación? ¿Que hay un solo modelo de federación? Pues se federó Alemania, se federó Suiza y eventualmente los Estados Unidos. Nosotros también, pues, ¿y por qué todos tenemos que seguir el mismo modelo federal? Pues no, podemos encontrar diferentes modelos federales. Entonces eso creo que es parte de hacerle un poco de honor a Fraser Bender de no cargarle demasiado la tinta de que fuera tan centralista, sino que quizás una variable ahí, ¿no? Decía Fraser Bender, ellos han vivido bajo una constitución que con solo suprimir el nombre del rey es la de una república. Nosotros, encorvados 300 años bajo el yugo de un monarca absoluto, apenas acertamos a dar un paso sin tropiezo en el estudio desconocido de la libertad. Somos como niños a quienes poco a poco se han quitado las fajas, o como esclavos, que acabamos de largar cadenas inveteradas. Aquel era un pueblo nuevo, homogéneo, industrioso, laborioso, ilustrado y lleno de virtudes sociales. Como educado por una nación libre, nosotros somos un pueblo viejo, heterogéneo, sin industria, enemigos del trabajo y queriendo vivir de empleos como los españoles, tan ignorante en la masa general como nuestros padres, y que ha comido de los vicios anexos a la esclavitud de tres centurias. Aquel es un pueblo pesado, sesudo, tenaz. Nosotros somos una nación de veletas, si se me permite esa expresión. Tan vivos como el azogue y tan móviles como él. Aquellos estados forman a la orilla del mar una faja del litoral y cada uno tiene los puertos necesarios a su comercio. Entre nosotros solo, en algunas provincias, hay algunos puertos o fondaderos. Y la naturaleza misma, por decirlo así, nos ha centralizado. Y me detengo un poquito ahí antes de leerles el otro párrafo, como para insistir en esta parte de decir, es que para las 13 colonias, y originalmente las 13 colonias todas salían al Atlántico, pues era muy sensato decir, bueno, tenían salida al mar. Pero en el caso de México, pues, esto estaba completamente, o sea, tenemos los dos océanos, ¿no? el Golfo de México, pero realmente el centro, la Ciudad de México, pues está en medio del continente, ¿no? Entonces, algo ahí de esa sensación de geopolítica de Fraser Bender, yo creo que es bien sugerente. Pero insisto, aquí el tema no nada más es entender el contexto de cómo estaba esa instalación, ese congreso, cuál era el debate que estaba en el fondo y cómo podemos encontrar ideas encontradas entre los diferentes actores de la época. Pero al final de cuentas se optó por una forma federal. Lo que tenemos que encontrar son los mecanismos que sean más congruentes con ese estado federal. Y ahí entiendo muy bien la observación que está haciendo Fraser Bender, por eso quería compartirla con ustedes. Pero tampoco es que él estuviera meciando en una idea que le parecía completamente absurda. No, lo que él traía argumentos y ese contexto histórico, esa geopolítica, me parece que además reforzaba en buena medida su preocupación, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Fraser Bender, hay otro parrafito que quería también leer, pero digamos, hablando de esta parte de la geopolítica, y aquí va a reforzar este tema de lo falto de educación, de lo poco preparado que estaba el pueblo mexicano, y por lo cual parecería que para él la fórmula tenía que ser primero fortalecer el centro para eventualmente fortalecer las provincias, las partes, digamos. Y eso creo yo, de alguna forma, me parece que es el mismo argumento que escuchamos con lo del INE. Los consejeros electorales de los estados, los magistrados de los tribunales estatales, son fácilmente cooptables por los gobernadores, no son muy preparados, o sea, un poco ese discurso, insisto,
si estamos pensando que todo se tenga que fortalecer desde el centro, pues nunca vamos a fortalecer las entidades federativas. Entonces yo creo que ahí es donde la decisión histórica de que tenemos que fortalecer las entidades federativas sigue teniendo esa vigencia. Leo el otro parrafito. Empieza además reaccionando con esta habilidad que tiene poética de decir cosas, ¿no? Yo no sé adular ni temo ofender, porque la culpa no es nuestra, sino de los españoles. Pero es cierto que en las más de las provincias apenas hay unos hombres aptos para enviar al Congreso General y quieren tenerlos para congresos provinciales, poderes ejecutivos y judiciales, ayuntamientos, etcétera, etcétera. No alcanzan las provincias a pagar sus diputados al Congreso Central y quieren echarse a cuestas todo el tren del peso enorme de los empleados de una soberanía. Entonces, pero ojo con este argumento que siempre me ha parecido muy tramposo, ¿no? No estamos listos, pues con esa lógica nunca vamos a estar listos. Y esa es la decisión que se tomó en el 24. Vamos a tener que estar listos, tenemos que fortalecer las entidades, tenemos que fortalecer las partes. No sé, estoy con su consciente que quizás no lo hemos logrado todavía, ¿no? Tan no lo hemos logrado que el debate del INE reciente refuerza que no se ha logrado. Entonces, eso me parece que es muy cierto, pero no deja de ser, o sea, yo esta parte de la Constitución, tanto como diciéndonos dónde está la realidad, sino también dónde está nuestra aspiración de qué es lo que queríamos llegar a ser. Habría que decir que antelación a estos dos discursos, porque estos ya son los que van contestando, el de Becerra y el de Fray Servando, pues ya vienen reaccionando a lo que ya estaba como muy amarrado, ya lo que venía. Y uno era, el texto es la cita que sé yo de Prisciliano Sánchez, y yo también de otro partido más amplio, ¿no? El discurso de Prisciliano Sánchez lo pronunció el 28 de julio de 1823, y había aparecido el pacto federal en el Anáhuac de Sánchez, ¿no? Y él ya había adelantado de alguna forma la objeción a lo que a Fray Servando le estaba preocupando, que digamos yo ya les di mi versión actualizada en 2014, ¿no? Es verdad que en el sistema federado se divide la nación en estados pequeños independientes entre sí para todo aquello que les conviene, a fin de ocurrir a sus necesidades políticas y domésticas, más inmediatamente, a menor costa, con mejor conocimiento y con mayor interés que el que pueda tomar por ellos una provincia lejana y extraña, cuya autoridad las más veces obra ignorante o mal informada y por consiguiente sin tino ni justicia. Pero esta independencia recíproca de los estados en nada debilita a la fuerza nacional, porque ella en virtud de la federación rueda siempre sobre un solo eje y se mueve por un resorte central y común. Insisto con esta, tengo aquí un ratito con la cita de Cristiano Sánchez. ¿Quién es el que conocerá mejor a quienes debe nombrar como sus autoridades, a sus institutos electorales? Desde el centro conoceremos bien los problemas, las problemáticas de los diferentes estados, de las diferentes entidades federativas, para que desde aquí digamos, los indicados para ser consejeros estatales en el estado tal son fulanos, fulanos, perenganos. Los conocemos porque tienen un acta que dice que nacieron en ese estado, los conocemos porque están residiendo actualmente ahí, pero eventualmente además tomen nota de esto. ¿No habrá ocasiones en que no nos falte alguien, o sea, que no tengamos a nadie que esté con esas características? ¿Sí me explico? O sea, ¿sí se entiende la idea? ¿No habrá ocasiones en las que, digamos, sí, que haya nacido ahí, que tenga residencia, pues me parece muy bien, pero eventualmente no se nos van a votar las personas que con esos dos requisitos? Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema muy serio, y aquí estaba, creo, claramente adelantada la idea. Necesitábamos confiar en los estados para que los estados se lleven las autoridades que les corresponde bien, porque ellos deberían conocer los problemas locales. Ya no una provincia lejana que nos diga qué hacer aquí, sino los que estamos aquí entendemos el problema y que tomemos decisiones que fueran las más acertadas. Insisto con lo otro que ya adelantaba de cómo aquí curiosamente parece que les voltea la tortilla, les prometo que les voltea la tortilla, ¿no? O sea, ustedes acusan, reservándonos, que los ignorantes van a estar en los estados. Aquí en el centro van a llegar los mejores, aquí en el centro vamos a poder tomar decisiones informadas. Y justamente lo que dice el presidente, al revés, ¿no? ¿Cómo esas provincias lejanas van a obrar de manera ignorante, de manera mal informada y sin tino ni justicia? Pero bueno, y refuerzo la otra idea que decía yo que me interesa mucho de este intercambio, que la independencia de los estados no tiene por qué debilitar a la federación. Insisto, al contrario, si yo tengo estados fuertes, mi federación es más fuerte. Si al contrario, debilito a los estados, mi federación no por eso se vuelve más fuerte. ¿Sí se ve?
Se podrá pensar que centralizo más el poder, lo que ustedes quieran, pero no necesariamente hago más fuerte al Estado. Y eso es lo que me parece que ha sido el tema en el que estamos 200 años y todavía no hemos logrado, bueno, casi 200 años y no hemos logrado todavía aterrizar. Ya casi para cerrar un poco con esto y regresar a mis preocupaciones originales, la disputa, creo yo, fue cerrada en un primer momento al decretarse el acta constitutiva de la Federación el 31 de enero de 1824. Cuyo artículo 5 dispuso la nación adopta para su gobierno la forma de república representativa popular federal. Y fue refrendada en tal calidad en el título mismo de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, esta es la del 57, no, perdón, la del 24, el 4 de octubre de ese mismo año, con el numeral 4 explicitó, la nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa popular federal. Y insisto, esto de alguna forma, salvo el paréntesis de entrevista, se viene a reforzar con el Acta Constitutiva y de Reforma del 21 de mayo de 1857 y reiterada a pesar de haber suprimido el Senado por la Constitución Política de la República Mexicana, esto es lo del 5 de febrero de 1857, y insisto, y luego de los regímenes conservadores paralelos de 58-60, incluida la Junta de Regencia y el Segundo Imperio 63-67, al restaurar la República y restablecer el Senado. Y por supuesto con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1857. Déjenme una nota con relación a la Constitución del 57, que como saben no tuvo originalmente un Senado, lo cual había sido parte del diseño original de qué fue lo que tomamos de la Constitución de Estados Unidos, que adoptamos la forma federal, el sistema presidencial, el sistema bicameral, la idea de los Estados Libres y Soberanos, y con la idea del Senado. Entonces, algo de razón tendría Fraser Bando cuando dice, no todos tenemos por qué adoptar sistemas bicamerales. Sí entiendo, y creo que ha sido el argumento, de que el Senado tiende a ayudar a esa representación de las entidades en el Congreso. Y de alguna forma es el argumento que me parece como muy claro de cómo se debe entender el Senado. Pero ese es el que hemos tomado nosotros copiando el de los Estados Unidos. Pero por un buen rato, del 57 al 54, pues básicamente estamos hablando casi por 20 años, sobrevivimos sin un Senado. Y la explicación y la razón de por qué fue así, al que creo que mejor la da, fue Benito Juárez, cuando había convocado al Congreso para reformar el tema de restaurar el Senado, cosa que no logra Benito Juárez, y el que lo logra sería ya la presidencia de Lerdo de Tejada, ¿no? Pero básicamente decía Benito Juárez, que cuando se está en un momento de que se necesitan hacer reformas, de hacer cambios legislativos, con una Cámara es suficiente. Pero en momentos en que ya se ha alcanzado una cierta estabilidad, ya necesitamos dar una cierta seguridad, una cierta certeza, ya necesitamos hacer más cambios, tener dos cámaras, una a la otra, van a ayudar a controlar el poder y evitar que haya tantos cambios. Nótese que, paréntesis, hoy en día la Constitución Mexicana con más de 216 decretos de reforma a la Constitución, pues no parece que claramente hemos pasado por encima de esa idea de que dos cámaras ayuden a la reflexión más meticulosa, más sesuda de las cosas, ¿no? Pero bueno, yo decía, y quizás con esto ya cerraría, como mi insistencia en la importancia de entender que se optó por la forma federal, creo que tiene razón Fraiservando en decir, bueno, había otros modelos, el problema quizás era que estábamos copiando el modelo de Estados Unidos, de ahí, digo, insisto, fue la forma que optamos, no hemos logrado consolidarlo, pero con ciertas medidas que estamos tomando me parece que no vamos en ese sentido de consolidar, sino que al contrario, venimos en una franca regresión a formas mucho más centralizadas, y lo que me preocupa es que me suenen más autoritarias, que me suenen más autocráticas, y en ese sentido me temo que el problema es que nos vaya a pasar exactamente al revés de lo que quería Prisciliano Sancho, ¿no? Mientras más nos centralizamos, pues cada vez vamos a ser menos libres. Insisto, mientras más nos federemos, mientras más democráticos, mientras más abiertos, más me parece que seremos más libres. Entonces yo con eso cerraría y nada más le recuerdo las palabras de Prisciliano Sánchez. La nación se ha pronunciado suficientemente por el sistema de república federada, no podían ser otros sus votos, pues que quiere ser libre en toda la extensión de la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Una extraordinaria exposición que nos acaba de dar y bueno, el público tiene
algunas preguntas, si fuera usted tan gentil. Mientras el doctor lee las preguntas, les aviso que la sesión, la sexta sesión, es el día 24 de abril para nuestro curso de la Constitución de 1824. Para aquellos que están también en el curso de 1814, les comento que la sexta sesión es el día 22 de abril. Y también los quiero invitar, por parte de la doctora Patricia Galeana, que va a haber un foro sobre el centenario de la defensa de Puerto Veracruz el día miércoles 23, por si quieren acompañarnos, por favor. Doctor, es tan gentil. Bueno, tengo dos preguntas, pero creo que llegan al otro paso. Hay algunas que aclaro, por un lado tengo la desventaja que no soy historiador, por otro tengo la desventaja que soy abogado, entonces no necesariamente eso ayuda en las dos tipos de preguntas, ¿no? Una de ellas, José Alfredo Siden Prado, entonces para comprender los conceptos de federalismo y centralismo hoy en día, ¿cuáles son los propósitos de la CONAR? ¿Acaso es un intento por fortalecer el federalismo desde afuera? Pues digamos, yo no sé si decir que desde afuera. Sí creo que, curiosamente, me parece que es un intento por fortalecer a los estados, y curiosamente de los gobernadores, que la forma en que los presionábamos, volviendo a lo del INE, eran los malos de la película, ¿no? La caracterización esta de los señores federales, ¿no? ¿Se acuerdan que así les decíamos también a los gobernadores un buen rato, estuvimos siendo así? Pero eso era una cuestión, creo yo, que tenía que ver mucho con la lógica en cómo estaba estructurado el gobierno, por la razón de tener un partido la presidencia, o a una persona de un partido en la presidencia, y tener a la mayoría de los gobernadores de otros partidos que no eran necesariamente el del presidente. Hoy por hoy, con la simple lógica de tener un partido del presidente en el gobierno federal y que la mayoría de los gobiernos de los estados sean del mismo partido, ya creo que se rompe un poco esa dinámica que originalmente estaba. Pero sí, a mí me parecería quizás es un buen punto para pensar en este esquema que decía yo también al final. ¿De qué cosas son las que tenemos que pensar para fortalecer el federalismo? Entonces, ese tipo de reuniones entre los gobernadores, esta Conferencia Nacional de Gobernadores, que hacen un frente común frente al Ejecutivo Federal, frente al Gobierno Federal, de alguna forma me parece que esto sirve para fortalecer a los estados y las entidades federales. No sé si suena como desde fuera, al revés, parecería que suena como desde dentro, pero eso quizás es una cuestión meramente de ponernos de acuerdo en cómo estamos entendiendo las palabras, los usos, ¿no? ¿Cree usted que cualquier sistema federal o central podría funcionar en beneficio de las mayorías controlando la corrupción? Yo creo que ahí el tema, curiosamente, del tema de la corrupción, de la impunidad, no es un problema que tenga que ver con centralismo o federalismo. Capto que para algunos puede sonar, y esa sea parte de la dinámica y de la lógica que está atrás de estas reformas que tienden a ser centralistas, parecería que es más fácil si yo unifico todo, solamente una policía nacional, solamente un código de procedimientos penales, solamente un instituto nacional de elecciones, solamente un tribunal electoral. Parece que esa es la lógica de que poderes centrales unitarios tienden, insisto, a concentrar más el poder y en consecuencia podrían ser más altos para combatir ciertas cosas o, no quiero decir centralizar, pero sí para mejorar. Pues podría ser por ahí como para... Es más fácil, si yo solito decido, a tener que coordinarme con los 32 estados, ¿no? Entonces, o sea, pero eso no necesariamente creo que sea mejorar, ¿no? O sea, no, digo, entiendo que... Y ahí la palabra que creo que está buscando era la de coordinar. Hoy en día, digamos, un paréntesis, me tocó... Yo estoy haciendo un sabático en Estados Unidos, y me tocó ver allá al que es secretario de Gobernación. Y en esos primeros mensajes que le estaban dando al gobierno de Estados Unidos, donde les decían, antes... con el gobierno de Calderón y con los panistas, el tema de seguridad, drogas, etcétera, se veía en varias oficinas.
tenían enlaces en PGR, tenían enlaces en Marina, tenían enlaces en Gobernación. Entonces, el mismo tema se trataba en varias oficinas. Y lo que dijo el gobierno, ya no vamos a hacer eso, vamos a hacer una ventanilla única. Todo lo que tenga que tratar con ese tema, lo tiene que tratar con el secretario de Gobernación. Lo cual a ella les pareció de entrada una cosa problemática, pero dentro de todo resolvió un problema de falta de coordinación, ¿no? Digo, no sé si ustedes coincidan conmigo, pero la metáfora era que el gobierno de Calderón era un Montessori, ¿no? Cada quien hacía lo que se le daba la gana, ¿no? Entonces, ¿hacía falta de coordinación? Creo que sí. Entonces, sí, es más fácil, nótese, evitar tener que coordinarnos si todos lo centralizamos. Pero justamente el reto es coordinarnos mejor. Entonces, el ejemplo que ponemos en la CONAGO me parece que era un bueno. Y pero el tema de corrupción, el tema es que estemos mejor coordinados. Que los diferentes niveles, tanto federal como estatal, pues, estemos coordinados. Ahí, insisto, en ese nivel me parece que el tema del registro público, de la nacionalidad del registro público, me parece que ayuda para coordinarnos mejor. Y capto que algunos de los personales se les toca centralizando, sí, pero la información está en todos lados. Y necesitamos coordinarnos mejor para poderlo trabajar. Ah, bastaba con convenios y que cada quien metiera su parte de la información a una misma base de datos, y pues la experiencia que tenemos después de estar actualizando registros públicos no nos había resuelto el problema, ¿no? Entonces, creo que por ahí va. Y ahí es donde quisiera yo regresar a la idea de por qué entiendo que el federalismo, más que como una forma de Estado o más que una forma de gobierno, es una forma de organización, una forma de distribución de competencias, y en ese sentido, una forma de organizarnos. Sí, centralizamos, pues es más fácil organizarme. Yo solito solamente, no, soy una sola pieza, ¿no? Yo y Imer Flores, que tengo dos manos, a veces mi mano derecha le tiene que decir a mi mano izquierda que se esté quieta, ¿no? O viceversa, ¿no? Ya necesito coordinar mis dos manos, ¿no? Porque si no, imagínense, estoy tirando todo lo que está en la mesa. Pero imagínense, si estamos usando una sola pieza, pues no corren esos riesgos. Ahora multiplíquenlo, ¿no? O sea, no nomás por una persona, sino por muchos órganos. Entonces, tengo que pensar que eso es parte de lo que a algunos inspira esa idea de centralizar, que parece que en principio les ayudaría a combatir corrupción, etc. No sé si necesariamente sea el nivel correcto de enfocar el problema. Creo que el problema de la corrupción o de la impunidad es otro. Es un tema de aplicar leyes. Y aplicarlas a nivel local o a nivel estatal, dependiendo de la competencia que tengamos. Leyes en materia federal, pues que aplican las autoridades federales. Leyes en materia local, pues que aplican las autoridades locales. Entonces no creo que sea un problema necesariamente que tenga que ser de si el centralismo lo va a resolver o no va a resolver también la corrupción. ¿Estás? Pero eso fue un comentario de Lidia Robles. Aquí yo no me acuerdo bien cómo viene esta parte, porque no es la que estaba trabajando de la decisión del 24. Pero dice, desde el punto de vista jurídico, ¿por qué no se regularon derechos fundamentales en 1824? Por tratarse de una federación, en su caso, ¿por qué sí se regularon la libertad de imprenta y la propiedad? Yo ahí creo que son más bien estas cuestiones que venían, de alguna forma, entiendo que ya con José habían hecho esta referencia a los elementos de Rayón, a la cuestión de Pasingán. Entonces, había una base de derechos que estaban más o menos regulados, ¿no? O protegidos. Y ciertamente, creo que dos que eran claves eran el de libertad de imprenta, por un lado, que era la forma de divulgar las ideas y la idea, no sé, en tanto voy a decir revolucionaria, independista, la forma de la libertad, la libertad de pensamiento, etcétera, etcétera. Pero sí, ciertamente se protegió el tema de la propiedad, que era un tema pues, también muy, muy claro y muy contundente que no iban a avanzar si no iban a proteger la propiedad de Dios. Entonces, eso creo que es un claro, pero no tengo muchos elementos para referirme a esta parte de la pregunta. Y tampoco tengo tampoco muy claro el tema que dice que si el Distrito Federal se formó durante el mandato de Guadalupe Victoria. Y yo lo que quisiera, quizás aquí aprovechando el tema del Distrito Federal y ligándolo al tema de federalismo, ¿se acuerdan ustedes que sí, el Distrito Federal se entendió por mucho tiempo como un departamento administrativo, como la sede de los poderes federales, etcétera, etcétera? Con el tiempo, el Distrito Federal ha ido ganando un estatus, creo yo, diferente a ese. No es ya un mero departamento administrativo, digo, sigue siendo la sede de los poderes federales, pero hoy por hoy tenemos, además del Tribunal Superior de Justicia que hemos tenido por mucho tiempo, y les cuento que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal es el más grande de América Latina. Digamos, pensando como en tribunales superiores de justicia, digamos, locales, ese es el más grande. Digo, no creo que les caiga muy de sorpresa, pero sí quisiera como recordarles eso. Tenemos hoy por hoy una asamblea legislativa. ¿Se acuerdan ustedes que pasó por un periodo de ser mera asamblea de representantes, sin la facultad de hacer leyes, pero sí como una, por lo menos, de representación, de discusión de los problemas? Pero ya hoy por hoy es una asamblea legislativa,
que tiene toda una serie de atribuciones para legislar en materia de derecho federal, todavía limitadas, acotadas, porque todavía el Congreso de la Unión tiene reservadas materias en el tema de legislar sobre el derecho federal, concretamente el tema de darnos una constitución para el derecho federal, el tema de la misma estructura que tiene algunas limitaciones. Y ahí, hoy por hoy, además tenemos un jefe de gobierno que es, creo yo, bastante parecido o equivalente a los gobernadores de los estados. Breve nota, las delegaciones, hoy por hoy los delegados ya son electos. No es que sea como los municipios donde todo el miembro del cabildo, todo el miembro del ayuntamiento son electos, pero por lo menos la cabeza ya es electa. Yo en ese sentido ya me parece que nos hemos ido acercando, la forma de organizar y estructurar el Estado federal se ha ido acercando al del resto de las demás entidades federativas. Y entonces aquí el punto que me parece como relevante es, hoy por hoy, ¿qué es lo que falta? Y otra vez, la idea de cómo tenemos que fortalecer el federalismo, pues pasa por fortalecer a las partes. Y una de ellas tendría que ser precisamente el Distrito Federal. El tema de la reforma política del Distrito Federal seguramente es la discusión que está ahorita en discusión. Digamos, habrá que ver qué acaba, pero por lo pronto yo creo que tenemos que tener muy claro algunas cosas. Hoy por hoy, nosotros no tenemos derecho de iniciar leyes, nosotros los ciudadanos del Distrito Federal no tenemos, a nivel federal. El derecho está reservado para las legislaturas de los estados. Por ahí hay una salvedad que dice que el Distrito Federal puede mandar iniciativas si son de materias del Distrito Federal, pero no es la misma derecho que tienen todas las legislaturas de los estados, es un derecho mucho más acotado, ¿no? Y piénsenlo tantito, nosotros tampoco participamos del procedimiento de reforma de la Constitución. Todas las demás legislaturas de los estados se les tiene que preguntar qué piensan, y se necesita juntar una mayoría simple de la legislatura de los estados y esa reforma se vuelve constitucional o entra parte de la Constitución. Pero no que sea, los legisladores federales nadie nos pregunta. No tenemos derecho de iniciar leyes en materia federal y tampoco tenemos voz ni voto en el tema de las reformas a la Constitución. Entonces, al menos ahí están dos temitas que creo que serían como para empezar a abrir un apetito de lo que está en la mesa del tema y que creo yo que a la larga vamos a tener que entrarle esos temas y a resolverlos porque sí hay un problema ahí de déficit, de que nos debilita, no nos fortalece al Estado federal y que necesitamos avanzar en esa línea. Nótese que no necesariamente creo que tengamos que pasar a ser el Estado 33 o el Estado 32. No, yo creo que podemos seguir siendo el Estado federal con estas características, simplemente necesitamos reforzar estos elementos. Obviamente el tema de transferencias de recursos es otro tema muy grande, pero es un problema que tiene toda la federación, toda la nación sigue teniendo ese problema, pero ahí hay el tema fiscal, pero ese es uno. Nótese, nosotros somos los que contribuimos en un porcentaje mayor y no tenemos estos derechos básicos que les estaba diciendo. Entonces, hay un sinsentido ahí, una contribución creo que yo muy fuerte. Los ciudadanos del Distrito Federal, en ese sentido, somos los ciudadanos de segunda. Tenemos muchos beneficios, si quieren ustedes, pero al menos tenemos estos dos perjuicios. Tenemos la mayor carga y tenemos no necesariamente el mejor estatus en cuanto a derechos políticos. Pero insisto, no necesariamente tenemos que acabar pensando que nos tengamos que convertir en el Estado de Anáhuac, o sea, en el Estado 32. Yo creo que esto simplemente es una cosa que se puede arreglar siguiendo con la estructura de la sede de los poderes federales. Eso creo que no necesariamente tenemos que pasar. Ahora, también podríamos pasar al Estado 32 y podríamos mantener la sede de los poderes federales en el centro, digamos. Piensen lo que está el Palacio Nacional, está la Corte. Digamos, uno hace un poquito de ahí caminando por algunas calles que están peatonales, uno puede llegar al Senado. Por el otro lado, si uno camina un poquito, llega hasta a San Lázaro. Y si pues hay juntitos están los tribunales federales. ¿Estás? Y hagan memoria, el aeropuerto de la Ciudad de México pues es una zona federal. Entonces, aunque en el Distrito Federal tenemos zonas federales. Y lo único que necesitaríamos eventualmente es decir que creen solamente estos edificios son el Distrito Federal, donde están asentados los... Ah, y es este edificio tal... Hay independencia del gobierno federal, ese también es parte del Estado federal. Yo ahorita hice una rayita así como medio curiosa, ¿no? Reforma, Avenida Juárez, el Zócalo, ¿no? Y luego nos vamos hacia San Lázaro, pero pues ya está una línea como muy sencillita, ¿no? Pero bueno, tampoco tenemos que ser necesariamente eso. Podemos, insisto, mantener la idea de ser Distrito Federal con una constitución para el Distrito Federal, ¿no?